Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro magazine Llano Grande Online. Ya se acerca una época muy bonita y especial para estar unidos, para compartir en familia y hacer que cada día sea mágico. Y es que en esta ocasión, desde nuestro centro comercial Llano Grande Plaza, tenemos un gran aliado y esa es la Navidad de los Deseos. Empezando es especial, son muchas las marcas en nuestro centro comercial las que nos ofrecen para este fin de año diferentes opciones a la hora de escoger un regalo ideal. La Navidad de los Deseos es una campaña llena de amor, experiencias, actividades y sobre todo muchos premios para toda la familia. Ellos podrán participar registrando sus compras superiores a 100,000 pesos en el punto de información y estos sorteos se realizarán cada 15 días a partir del 30 de noviembre, finalizando el 25 de enero. Para esta Navidad, el Centro Comercial Llano Grande Plaza quiere enviarles un mensaje lleno de amor y de mucha celebración. Invitarlos a que vengan y vivan nuestra Navidad. Más allá de los regalos, son muchas las tradiciones para este fin de año. Y desde el interior de nuestro centro comercial se revivieron algunas de estas. La magia de este día empezaba con la presentación de un coro navideño. Nosotros somos el coro Artistas Integrales del Futuro y les deseamos a todos una feliz Navidad. Niños de diferentes edades nos alegraban la noche y hacían de este momento único gracias a la interpretación de diferentes villancicos, dándole el inicio a una fecha muy especial para todos. Para mí la Navidad es pasar en familia llenos de armonía y felicidad. Partir en familia es muy importante en esta Navidad. Bienvenido al magazine y cuéntenos, ¿cuál es el mensaje para esta época? Pues en esta época queremos compartir que podamos estar en familia unidos alrededor del pesebre, cantar villancicos y sobre todo enseñar a los más pequeñitos estas costumbres que tenemos, ¿no? De estar también siempre alrededor de los seres que más queremos. Otro de los momentos esperados en esta noche llegaba con los juegos pirotécnicos. Era el momento de soñar y de encontrar esa Navidad de los deseos que nos presentaba el centro comercial. Fue un momento donde el cielo se vistió de luces para dar el inicio a este fin de año, un momento que muchos registraron con una sonrisa grabando esta alegría de la Navidad. Bueno, la Navidad para mí es un tiempo de paz, de armonía, de fraternidad, de estar más en familia y compartir estos bellos momentos pues en este centro comercial que tanto calor humano nos brinda. Para mí la Navidad es estar en familia, es una Navidad llena de amor, de paz, de tranquilidad y comer las cosas ricas que también se hacen en Navidad, natilla, buñuelos, el majar blanco. Algo que no nos puede faltar en la Navidad es el alumbrado. Esas lucecitas que nos hacen soñar. Y quien nos abrió las puertas fue el Centro Comercial Llano Grande Plaza, presentándonos un alumbrado de mucha tradición siguiendo esta Navidad de los Deseos. Siguiendo nuestro recorrido por el Centro Comercial, nos encontramos con un alumbrado muy especial, donde los tambores, los ángeles, las estrellas, las bolas y los colores de la Navidad hacen de Llano Grande Plaza el lugar perfecto para compartir en esta época. Bueno, para mí la Navidad es una fecha de recogimiento, de poder pasarla en familia, de poder disfrutar de la compañía de los abuelos, de los padres y hasta de los hijos, poder reunir a todo el mundo en un solo sitio. Mis deseos en esta Navidad es que todos podamos compartir en familia, que podamos disfrutar de un ambiente sano, un ambiente de recogimiento. El mensaje para esta Navidad es compartir en familia, mantener grandes esos deseos de esperanza, de que todo puede cambiar y puede ser mejor. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro magazine Llano Grande Online, pero antes queremos agradecer a la marca Cheviñón que me ha vestido y en donde tú podrás encontrar ese estilo propio. Por adelantado, les deseamos una feliz Navidad. Yo soy Manuel Alejandro García y los invito a que vivan cada momento en un lugar mágico. Nos vemos, hasta la próxima.